Welcome to Emmanuel Christian Center. Bienvenidos a Centro Cristiano Emmanuel. Five, 12 through 13.
Dice allí en ese libro, Tesalonicenses, dice: pero os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y los instruyen, y que os los tengas en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. I urge you, brethren, to recognize those who labor among you and are over you in the Lord and admonishing you, and to esteem them very highly in love for their work's sake. Be at peace among yourselves. El apóstol Pablo aquí nos está llamando a la atención a que reconozcamos el labor, el trabajo de nuestros pastores en esta mañana. Y dice que los tengamos en muy alta estima. Busqué la palabra estima en el diccionario para que podamos entender un poquito qué es lo que está diciendo. Y esa palabra estima viene diciéndonos que debemos de reconocerlos con mucho respeto. The word esteem and very high esteem comes to mean to regard with great respect. Porque no cualesquiera, aunque se ve este trabajo fácil, no es. Dios sabe a quién escoge para estar adelante de su obra. Y en esta mañana, con todo respeto, estimamos a nuestros pastores con un aplauso a Dios, diciéndoles gracias por ser nuestros pastores aquí en el Centro Cristiano Emmanuel. También quiero decir en esta mañana que es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Me voy a bajar un ratito para poder quebrar el hielo. Yo no sé si usted, hermano, pero yo sentí la gloria de Dios con estas jovencitas aquí. ¿Cuántos de nosotros no queremos que se manifieste esa presencia en nuestras vidas? We all want the presence of God to be manifested in our lives. And this morning, as I was getting prepared to be here, mientras me preparaba, había muchas diferentes cosas que venían a mi mente para celebrar este día glorioso de nuestros pastores. Y venía a mente cómo Dios le hablaba a sus pastores para que se encargaran de la greca. It's just amazing me how God uses different methods and techniques, diferentes métodos, diferentes modos de formar el carácter del pastor para ese momento de esa obra. Cuando habló con el pastor Moisés, cuando lo estaba escogiendo, lo escogió a través de una zarza que ardía y no se consumía. When he chose Moses with a burning bush that would burn and burn and burn but would not consume, so that Moses would know that the presence of God would be with him no matter what situation he would face. Cuando escogió al pastor Ezequiel, lo escogió en un valle de huesos secos. When he chose the pastor Ezekiel, he chose pastor Ezekiel in a valley of dry bones to tell Ezekiel, it doesn't make no difference what the people look like. They may look dry, they may look dead, but when my spirit comes in, they'll be alive for the glory of God Almighty. Hallelujah. Eso es lo que tenemos que entender. Dios escoge pastores para su tiempo y para ese momento. Y me maravilla como Dios escoge a sus siervos. Y puedo seguir más y más y más para adelante, pero creo yo que ya te están recibiendo para donde no voy.
maravillosas para escoger a los pastores que conocemos nosotros en el Nuevo Testamento. Usó un gallo con el pastor Pedro. Todos hemos oído un gallo cantar. When he chose Peter, he chose Peter with the crow of a rooster. Why? Because he knew that all of us at one time or another have fallen behind on God, and we've all heard that rooster crow in our lives. Pero a pesar de todas esas cosas, él sabía el tiempo, la hora y por qué, cómo él iba a estar escogiendo. Y ahora estamos en el siglo XXI. We're in the 21st century. And God has chosen a man for this time. Y Dios ha escogido a un hombre para este tiempo. Pero no nomás lo escogió. Él tuvo que formarlo, él tuvo que llenarlo y él tuvo que cambiar su corazón, porque Dios tiene un intento perfecto para siento que se llama Manuel. Y para poder dejar en caja todo lo que quiero decir, vamos a Jeremías capítulo 3, aleluya, verso 15. Jeremiah chapter 3, verse 15 says, "And I will give you shepherds." Yo les daré pastores. "According to my heart, who will feed you with knowledge and understanding." Entonces os daré pastores según mi corazón que les instruya con conocimiento y inteligencia. Y mientras miraba esta palabra del Señor, no quedó duda en mi mente en esta mañana que para que nuestros pastores adelante llegaran a este punto en su vida, tuvieron que tener una visitación del alfarero. Nobody gets into ministry without the potter working the clay. El alfarero tiene que trabajar el barro. Y trabaja el barro porque él tiene una cosa en mente. Él quiere que el pueblo sepa que el pastor que ponga aquí tiene los intereses de Dios en el cielo. The pastor that is placed here is placed here because God has already worked on his heart so that he knows that the interest that he has here are the interests that God has in heaven. Hallelujah. And so to be able to put Jeremiah in the ministry, para poder poner a Jeremías en el ministerio, él tuvo que enviarlo a la casa del alfarero. And that's where I'm going to pick up the story so that we can read the portion of the Word of God this morning for us. Y ahí es donde vamos a levantar la escritura esta para leer esta porción de la palabra y aplicarla a nuestras vidas. Jeremías 18, capítulo 18, 1 al 6. Jeremiah chapter 18, 1 through 6. I've only got 3 points here this morning. Tengo simplemente 3 puntos que quiero hablar en esta mañana. In these 3 points, I believe that God wants us to understand what he wants to do, not only in your lives, but in what he has already done in the lives of our pastors. Dice Jeremías 18, del 1 al 6, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te iré a oír mis palabras. The word of God came to Jeremiah from the Lord and said, arise and go to the potter's house, and there I will cause you to hear my words. Jeremías no venía a dar palabra, Jeremías venía a escuchar palabra. Y muchas veces nosotros tenemos que entender que cuando llegamos a la casa
Y miren lo que hace aquí maravillosamente. Dice: y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Then I went down to the potter's house, and behold, he was working at the wheel. ¿Qué estaba haciendo Jehová en esa rueda? What was God doing on that wheel? Estaba formando al pastor. Estaba formando la grey. He was forming the people. He was forming the pastor. He was seeing the work of God before his eyes. Estaba viendo la obra de Dios ante sus ojos. Yo sé que muchos de nosotros estamos como sobre una rueda, y la rueda está dando vuelta y vuelta y vuelta. Pensamos que es el enemigo que está detrás de nosotros. Dice Jehová: no, es mi mano que está trabajando en mi vida. Don't get off the wheel, brother. No te bajes de esa rueda, hermano y hermana. ¿Por qué? Porque Jehová está formando, y Jehová va a estar llenando, pero no te puedes bajar de esa rueda. El versículo 4 dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció hacerla. And the vessel that he was making from the clay was spoiled in the hands of the potter, so he made it over, reworking it into another vessel as he seemed good to the potter to make. Lo que Dios está tratando de decirnos aquí es que Dios está diciéndonos que no importa cuántas veces el barro se dañe, todavía hay misericordia, todavía hay amor, todavía hay perdón. Hello, somebody. It doesn't make no difference how many times the pottery becomes defective or marred or spoiled. There's always forgiveness. There's always mercy. There's always love of God. And God says, I don't care how many mistakes you've done, I'm going to rework you to be the person I want you to be in my house. Hello, somebody. Yo quiero que tú seas esa persona que yo estoy intentando que tú seas, a pesar de todas las manchas, a pesar de todos los errores. Yo todavía tengo misericordia, amor y perdón para ti. ¡Aleluya! Oh my God. Cuando yo miro esta palabra, estoy viendo el corazón de Dios. Y el corazón de Dios se lo está poniendo al corazón de hombre. ¿Por qué? Porque sin el corazón de Dios, yo mejor le digo a usted que se vaya a su casa. Pero con el corazón de Dios, yo le digo: entre, hay misericordia, hay amor, hay perdón. We need the heart of God. Necesitamos el corazón de Dios. Y por eso cualquier pastor que no pase por el proceso del alfarero le falla al ministerio, porque no tiene el amor de Dios. We need the love of God. Dice el versículo 6: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa del Centro Cristiano Emanuel? ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Then the word of the Lord came to me and said, oh house of Israel, can I not do with you as this potter does? Says the Lord, behold, the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. I want to go to my first point this morning. Mi punto número uno es que Dios nunca termina de formar y de llenar.
never finishes forming and filling the people of God. La gente de Dios. Vemos como aquí en la vida de Jeremías, Dios lo invita a la casa del alfarero. Y cuando lo invita, él ve que levanta un poco de barro y la pone sobre su rueda. He picks up some clay and puts it on top of the wheel. Y empieza a darle vuelta a esa rueda. Yo no sé de usted, hermano, pero antes que el Señor me levantara, yo no más era un montón de lodo, un montón de barro. Pero ahora que estoy sobre esa rueda, tengo forma, tengo propósito. Tengo propósito y forma de Dios. Aleluya. And God is saying this morning, I want to remind the church, I want to remind the pastors that I'm picking you up, not to just leave you just as clay. I'm picking you up because I'm forming something in this 21st century that's going to change the world in the power of Jesus Christ. I give you an applause. I give you a hallelujah. Y Dios nunca forma algo que no llena. Dios formó al hombre y lo llenó con su presencia. Dios formó al hombre y lo llenó con su Espíritu Santo. Dios formó la iglesia y la llenó con su gloria. God was always thinking about how to form something and how to fill something. And I don't know about you, but I know that God formed man to fill him with his power, to fill him with his presence, but he formed the church to fill him with his glory. And today, as we celebrate this Pastor's Day, mientras estamos celebrando este día de pastor, no quiero que ustedes piensen que el pastor Hernández nomás de un día a otro llegó aquí. No, no, fue a la casa del alfarero y el alfarero empezó a formar este barro para que este barro fuera lo que él quería que fuera. And I'm telling you this morning, that even though, aunque Jeremías estaba viendo lo que Dios estaba haciendo, no era fácil para él. It wasn't easy. Porque Dios le estaba picando aquí y le estaba cortando allá y le estaba modelando aquí. He was molding here, he was cutting here, he was poking here. Why? Because those things did not need, you don't need those things in the church. You need the heart of God in the church. I love something. Y Dios estaba formando a Jeremías para que entendiera que todo lo que él necesita, Dios lo va a equipar para que tenga un ministerio con éxito. Aleluya. Yo no sé si usted entiende, no, hermano. Pero para tener 11 años de ministerio en un lugar, no es fácil. ¿Cuántos se acuerdan de mi hijo? Oh, Jesus. Yo no sabía qué estaba queriendo decir, pero tengo que decir esto. How many remember your honeymoon? Esa luna de miel. Todo estaba bonito. Pero el siguiente día se levantó y despertó y se dio cuenta con quién se casó. And for some of us, it was spooky. It was shocking. We were like, what? ¿Por qué? Porque se quitó los ojos, se quitó los dientes, se quitó la peluca. Gracias, hermano. It was shocking. After your honeymoon was over, because you found out, hey, he's not all that kind of chips. He's missing some stuff. So 11 years of ministry, 11 años de ministerio, no es fácil. Y por eso Dios le estaba enseñando a Jeremías, quédate sobre la rueda, porque vas a tratar
Punto número dos. Dios tenía algo en mente cuando empezó a formar al pastor. God had something in mind when he began to form the pastorship of Brother Hernandez. Y por eso lo tenía viendo al alfarero trabajando sobre la rueda, ese barro en las manos del alfarero. ¿Para qué? Para que él supiera que esa mano va con él. Así como fue con Moisés, así como fue con Josué, así como fue con todos los demás que han venido antes de él. Él va a saber que la mano de Jehová ha estado aquí. Aleluya. Y yo puedo nombrar muchos de los pastores que han estado aquí anteriormente, pero en esta mañana, ¿quién lo va a decir? Que hay un hombre de Dios aquí en esta casa, es el pastor Hernández, y yo quiero que él sepa que la mano de Jehová está sobre él. Gracias por todo lo que se ha hecho en los años anteriores. Gracias por todos los logros. Gracias por todo lo que se ha hecho. Pero en este momento estamos celebrando su ministerio, hermano. Sus logros. Y lo que me encanta de este segundo punto es que no nomás Dios tenía algo en mente de lo que estaba formando, pero Dios sabía que de vez en cuando ese barro se necesitaba ser mojado, necesitaba humedad, necesitaba un toque fresco. Y mientras Jeremías estaba allí en la casa del alfarero, él miraba que el alfarero trabajaba en la rueda y de vez en cuando se agachaba y agarraba una esponja para mojar ese barro, para que siguiera siendo húmedo, para que siguiera siendo formado. Y en esta mañana yo le doy gracias al pastor porque por 11 años él está trabajando la rueda, levantando la espuma para poder levantar la humedad, para trabajar este barro que hay aquí, hermano. ¿Por qué? Porque todos necesitamos un toque fresco de Dios. We all need a fresh touch of God. That's why God uses a particular person like Jeremiah so he can illustrate to us that no matter where you're at in the season of God, there's always time to be touched fresh from God. Necesitamos un toque fresco de Dios en esta mañana. Y me encantó lo que hicieron las niñas aquí hace ratito, porque yo estaba diciendo, todo eso viene a hablarnos del mensaje de ahora. Yo no sé cómo entraste tú, si entraste seco, si entraste ya medio duro, pero Dios tiene un poder aquí en esta tarde y en esta mañana para tocarte de fresco y hacerte algo nuevo. A que dé un aplauso. Aleluya, aleluya. We need a fresh touch of God. Y Jeremías miraba la obra del alfarero que estaba trabajando en esa rueda. Lo que nosotros no sabemos son las horas que trabajan nuestros pastores detrás de puertas escondidas, preparando sermones, preparando enseñanzas, preparando estudios. Our pastors behind closed doors are spending countless of hours preparing the sermon, preparing the teaching, preparing the instructions of the Word of God, so that whenever you come, you can be fed the Word of God. Para que cuando tú llegues, puedas comer de la mesa del Señor. Yo no tengo ninguna duda que hasta ahorita mismo, right now, pastor saying, I gotta preach next week, what am I gonna preach? Ya desde ahorita, quizás desde ayer. Me toca predicar la semana que venga. ¿Qué voy a predicar? Sí, estoy aquí. Sí, estoy viendo todo lo que se está haciendo. Pero ya mi mente está en la semana que venga. Ahora yo le sé, brother, I'm free, come. I'm not. Pero así es la, así es como trabaja Dios en los siervos de Él. Trabajamos horas y horas y horas preparando un sermón para que con
usted entre, usted pueda salir lleno de la gloria y la presencia del Señor. Alguien tiene un aplauso a Dios. Me maravilla.
Señor. That's right. Aleluya. ¿Cuántos están todavía sobre la rueda? Ahora están entendiendo mejor el plan de Dios, ¿verdad? You stay on that wheel. Because God is forming you. Dios te está formando. Y no nomás te va a formar, te va a llenar. Aleluya. He's not only going to form you, but he's going to fill you. Dios nunca llama a nadie que no equipa. Hello? God never calls anybody that he does not qualify for it. Or equip. Y la palabra dice, amén. A como yo la estoy entendiendo ahorita, que Dios guardó ese barro roto de primera edad por siglos de siglos. Aleluya. De siglos. Aleluya, that's right, that's right. Hope you get this. God held in his hand the brokenness of Adam for years and centuries and centuries. Matter of fact, Matthew says it took 42 generations. Mateo escribe que se llevaron 42 generaciones para que se levantara el segundo Adán. Hello, Samuel. Oh, Jesus. Aleluya. Dios estaba trabajando con su pueblo por miles y millones de años en esa rueda, esperando que un día iba a poder formar el vaso perfecto a través de su Hijo Jesucristo, para que nosotros pudiéramos entender el corazón de Jehová a través de sus siervos. Aleluya, un aplauso. Aleluya, aleluya. You got to understand that the reason, let me put it in plain English, la razón por qué nosotros soportamos tanto no es porque estamos fuertes. No es porque queremos hacerlo, es porque tenemos el corazón de Dios. Pastor Hernández, Pastor Norman, Pastor Santa Ana, they have the heart of God in their lives to work this clay. Dios les muestra a ellos cómo trabajar el barro primero en sus vidas para poder trabajar el barro aquí en Centro Cristiano Emmanuel. Y yo no sé de usted, pero gracias a Dios por esa segunda oportunidad que me da para que Él pueda arreglar mi barro. Amen. And God chose Jeremiah that He gives him a second chance. Es un Dios de oportunidades, es un Dios de misericordias, es un Dios de perdón. Y le dice, yo me imagino que cuando Adán hizo el pecado más grande de todo el mundo conocido en esos entonces, el enemigo estaba pensando, ahora lo va a arrojar, ahora lo va a deshacer. He's gonna get rid of him, he's gonna destroy him, he's gonna just put away. Pero Dios siguió trabajando en la rueda. Oh, I'm talking to somebody this morning. Yo hablo con alguien en esta mañana. Quizás el enemigo te ha estado atacando. Maybe the enemy has been attacking your mind because of all the mistakes you've made. Por causa de todos los errores que has cometido. Y piensas tú, yo ya no sirvo para nada. Yo no tengo valor en el reino de Dios. Pero Dios está trabajando esa rueda porque tiene misericordia. Él tiene amor. Él tiene perdón. Y nosotros como siervos nunca podemos menospreciar el valor de nuestros pastores por esa paciencia que tienen con nosotros, por ese amor que tienen para nosotros. They have love, they have patience. Do I need to remind you of your honeymoon? When you come to church, it doesn't make no difference how you looked in the beginning or how you look now. God still loves you. Amen. Dios todavía te ama. Amen. Concluyo en esta mañana dándole gracias a Dios por el
este ejemplo que nos da. Que Jeremías en la casa del alfarero. I thank God. This is encouraging to me. That God used Jeremiah to speak to Pastor Hernandez and Brother Bernie in the 21st century and says, I'm calling you to have my heart and my interest in the things of God so that you can bring others to the kingdom of God. Hallelujah. Hello? That's right. Yo no soy de este hermano. Pero lo que vemos aquí no se logró fácilmente. Se logró con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha oración y aún, quiero decir, con mucho ayuda. Porque no es fácil levantar una obra y seguirla adelante. It's not easy to pick up a work of God. God bless you. I hope you enjoyed the message. I hope that you can get a word that'll hold you throughout the week. If you need prayer or if you would like to give a donation, please go to our website. There's a form there that you can fill out and we'll be praying for you. If you would like to visit our church, we will have here on Wednesday and we will have here on Sunday our times. If this is your first time, please hit the subscribe button. And if you liked it, the message, please give us a thumbs up, okay? If you want to know every time we load up another video, please hit the bell or hit the notification button. God bless you. Take care.